Yeah, we're about to take a buzz ball. Salud, salud, salud. Oof. Oh man. Oh, that's just alcohol. That tequila Rita. Salud, Richie's new home. Oh yeah, new home. Homecoming. New home, homecoming to Bakersfield. Ya se movió para acá para Bakersfield. Tequila Rita. Para que vayan y vayan a comprarla. Papa, los players coming soon. March 28th. Wait on it. Permanently in Bakersfield, ya. Yeah. Wait on it. Ahí está la que estaba leaking. They were giving me shit. Me estaban diciendo que porque dije leaking, que estaba liqueando. Hey, give me shit about it. Hey, but I brought some right here. I brought some right here. Hola, bienvenidos, regreso a mi canal, Graphics Banando Vlogs. Welcome back to the channel, Graphics Banando Vlogs. Mira, what happened, Jasmine? You don't want to be in the video or what? Es que no tiene su face on. Aquí, mira, andamos en la casa de mi hermano. Papa Los Plebes is in Bakersfield officially. Ya están oficialmente aquí en Bakersfield. Mi carnal, el Papa Los Plebes. Aquí está mi papá, acaba de llegar de Ensenada también. Se trajo a mi sobrino, el Junior, y a mi hermanito, el Leo, que andaban en México. Hey, let's see your new braces, Junior. Did you get new braces? No. You didn't get, didn't you not have the bottom ones or the top ones? A ver. Damn. Yeah, you can. Come on, eso para que sirva de recuerdo para cuando crezcas y mires, ay, cuando tenía yo mis braces. Mira, la yardona que tiene el Rich ahora. Y tiene entrada de carros también. Sí. Diles que ya anda aquí en Bakersfield. Pues ya le dijiste, ¿no? Pero diles tú. Ya estamos aquí. Tendedero para atender su ropa. Somos los gemelos que nadie sabe. Ahí anda el novio. Andan con dolor. Anda acá explicando quién sabe qué. Anda el novio herido. ¿Herido de qué? No como yo que iba para allá y siempre me enamoraba de las morritas allá de Ensenada. Me bien agüitado siempre porque no me quería una. Es que anda enamorado de una del barco. ¿Eh? Hey, ¿la fueron a ver o no? Lo llevé a buscar. ¿La fueron a ver? ¿No? Cargaba una navaja en la mano, dijo, para cortarme las venas. Mijo, vayan a ver a mi puta así. Ya, de. Mira, de todo así, mijo. Pues dale, denle por acá, por afuera, porque van a entrar a sacarte. Esto te lo voy a arreglar, este árbol. ¿Este árbol de qué es? Es mora. ¿O son de mora? De mora, es mora. Mira, te lo voy a arreglar, te voy a dejar todo esto, mira. Todo esto, hasta aquí. Te voy a trabajar de todo, para todo esto. Estos, los voy a trabajar de aquí, mira. Pum, pum. ¿Ya con serrocho, no? No, lo voy a arreglar bonito. ¿Pero eso es un serrochón? Ese árbol lo voy a arreglar bonito. Y en tiempo, o sea, este para que no te dé bien el tiempo de levantar hoja este año. Para el otro año van a crecer las más barundas y todas tú esas tromas las vas a usar y así como lo vas a te lo voy a dejar, así lo vas tú a que haga sombra. A podar, sí. ¿Esta madre para hacer ejercicio o qué? ¿Eh? Para pararse ahí como un pájaro. No, ahí va a andar Richo como un pájaro allá arriba de eso. No, este árbol lo voy a dejar bien arregladito, pero en este año no, hasta el otro año. Hasta el otro año este año. Necesita una poda de tomos, ¿no? No, pues voy a dejarlo como. Tomos ha trabajado los ramos ahí. Voy a dejarlo como el árbol enfrente que tengo allá. Oh, sí, ahí. Así como el que no viene. ¿Eh? ¿Ya? ¿La front yard? ¿No? ¿Ya? Lo dejé bien arraigado, pero cuando lo junto monte, ¿verdad? Sí. A ver, mamá. ¿Qué tal? ¿Qué quieren que grabe? ¿Qué quieren que grabe? Porque yo no os vine a grabar, no a ayudar. Ah, ¿hasta hay naranjas? ¿Me voy a comer una naranja? ¿Para qué vino? ¿Voy a agarrar una naranja fresca? ¿Qué es? Ándale, es naranjas, güey. ¿Sí? Güey, nunca han mirado. Ah, cabrón.
Tú has trabajado en la naranja y tú crees que no. Ha trabajado en la naranja y dice que es. Ha trabajado en los pinches naranjos y ahí todavía está preguntando. Es que no veo, no veo. Está preguntando qué es. Es una toronja, es un fruit. ¿O es una toronja? Están buenas, güey, están amargas. A ver, hay que ver. A ver si es cierto. ¡Bebé! You guys wanna try this? ¿Quieren probar una naranja? ¿No quiere? No. ¿No? No. ¿Tiene? ¿Para qué la está cargando? ¿Puede caminar? ¿Eh? Ay, cabrón, hay dos puertas. ¿Aquí qué es? You want some, baby? Yeah. Some orange? Yeah? Okay, nice. Yeah. Okay. Hold it right there. Oops. What are you doing? Look at that. Like a cutie. La corté como un cutie. Here, baby. Está bien sour. Están amargas. Dale a mi papá, güey. Agua de papá, espérate. They're sour, güey. Son toronjas, güey. Mejor me voy a tomar una cerveza, mejor. ¿Ah? ¿A cuál? ¿Qué es? ¿Pero qué es eso? ¿Por qué está María? ¿Es naranja? Es la limón naranja. No, ya lo probé. Mira. Ay, no puedo. Mira. Esta lengua está enferma. ¿Qué es? Está enferma. Tiene enfermedad. Por eso la corté, mira. ¿Qué es? Está enferma. Aquí llevo otro enfermo, mira. Oh, ya. Este ramo está enfermo, mira. ¿Pero qué son, limón? Sí. Entonces esta está enferma, mira. Esta no va a producir nada. Vamos a cruzarla, mira. Ahí está cerca. Ya para que se pongan a aprender a podar. Este es para que te hagan una corona. Para cuando amanezcas crudo, te la hagan y con esto te curas. Con una corona de esta en la cabeza. Uh-huh. Con esto te quita el dolor de cabeza con esto. A ver, Nando. Creo que necesito una corona ahorita. ¿Dónde hazme crudo? Una corona. ¿Puedes una corona? Ah, se me quebraste la corona. Ya me la quebraste. Muy raramente se mira el Ricardo ahí cortando el zacate. Igual que yo nunca los corto. Pero ahí va mi papá, podando. Para que queden bien nice. Bien nice todo. Ah, cabrón. Me está cayendo de zacate todo hasta acá. Es moringa, ¿no? ¿Eh? ¿Es moringa o qué es? Moringa, no, no está. Baby, come here. Your feet are gonna get green. What? Your bunnies are gonna get green, baby. You want your bunnies to be green? No. No, huh? Go sit down over there, baby. Go sit down over there. Peñafil, de directo de México, y desde México. Para que se enfríen ahí. Que la trajo Lío, dijo que la, directamente nomás para que la probemos todos. Hay que darle, déjenles doy un tour de adentro. Está la cocina. Say hi, baby. Say hi to YouTube. Follow you? Tell them follow me. Tell them subscribe. Tell them subscribe. You're gonna wanna give the tour? Yeah? Okay, what's this? The kitchen? Hi, baby. This is the kitchen? See hey, you're supposed to give the tour. You're supposed to give the tour, baby. That's my room. That's my room. Which was my room?
It is my room? He said. Am I gonna live here? No! What? She said this is your room. It's dark in here. This is your room. This is my room? Look, that's my bed, that's your bed, that's Danny's bed, that's your next bed. Yeah, we all fit right there. Which one's the gaming room? Here. Oh, damn. Gaming room? I thought, I know whose room this pink room is. In the laser. Yeah? Miren, el baño. Perdón porque no hay mucha luz, pero estoy enseñando lo que puedo. De allá para acá. Se van a poner a limpiar. Hermana y mi cuñado. Aquí está el cuarto. El master room. Master bedroom. Pues sí. Ahí está el fast tour. Y Richie sigue importando el zacate. Y Jasmine todavía no quiere salir en el video. Pues sí, vamos a pasar a ver que van a hacer una barbecue más a rato. No sé qué vamos a hacer. Pero deja ayudarles a limpiar aquí. O dirigirlos mejor. Por qué veía que puede, mira, estas son buenas, estas no son enfermas, la de aquí, para que estas enfermas, y la de abajo, están esos dos ejes, desde aquí, empezó desde allá, hasta ahí le llegó la enfermedad nomás. Mira, esto es lo que tengo que no arrimar la niña aquí. Oh, sí. Those fucking thorns. ¿Por qué? Ahí siéntate, güey. No. Mi papá ya me iba a hacer una corona, pero me la quebró. Un ojito. Mira. Mi papá está listo para ir para Mazatlán con esa pinche. Con esa gorrita. Una gorrita, sí. Con una zona. Para el calor. Simón. Pues eso es de los troqueros. ¿Qué? Es de los troqueros. Sí. El calorcito. Ahorita para poner un pedazo de carne para ahorita que voy a mandar a este güey. Este güey que no está haciendo nada. Ahorita lo voy a mandar a la abierta. Ahorita lo voy a poner, voy a hacer la máquina. Va, vélate. Y todavía sigue cortando las ramas. Y el Richa ya. Llegando de Ensenada y derechito a podar. Ahí está todas las ramas todo para allá. Pinche arbolito. Y esta rama tenía un nest.
de pájaro, mira. Mira, para que no digan que no hice nada. Está tirando las ramas en la... en el bonche ese que está ahí. Si hay aire a cómo podar un árbol, si ya miraron cómo le hice yo, mi papá y nomás estaba mirando, no sé qué. Me estaba diciendo, pero nomás me grita, nomás. No lo entiendo, lo, cuando grita yo nomás ando podando. Él vino a agarrar las ramitas, sino así nomás, de ramita llevaba. Ey, pero quedó más o menos limpiecito, ¿no? Mire. Cuando uno trabaja duro, se le merece una frisísima, bien sudada. Ya no la merece. Cortar todo el pizzacatal que hay todavía. No, eso se está cargando Richie. Ya ahí la lleva, mira. Ahí lleva el cortecito, mire. Bien. Está grande la pizzacatal. Está muy grande. Y ahora el árbol que sigue. A desgraciado. A desgraciado. Mira, yo aquí nomás viendo con mis Capri Suns. La seco toda esa rama. No, pura leña entonces. Hey. Apenas con un serrucho. Apenas con un serrucho, ¿no? Tengo serrucho, pero no lo traje. Ahí está. Ahí está, mira. Esta no tiene vida esta rama. Está seca, esto no. Ya no. Vale, hay que dejar esto. Bye, bye. Dejar estas que tienen vida. Esta no tiene vida. Este ya no. Y aquí para arriba hay vida, por eso ya no. Pues, todo lo que está seco hay que quitarlo. Esta, si está seca, esta también. Sí, ¿no? Lo que pasa cuando uno, ¿de dónde te acordaste de ahí? ¿Con esta? ¿Ahorita? Una rama. God damn. Man down, man down. ¿Se cortó mi papá? No, se cortó y tú allá cortando el zacate allá. Es nomás las espinas que te entran. Ay, pues, ¿qué estaba hablando en la volada, no, viejo? Ahorita en la mañana lo que me pasó. Ahorita en la mañana lo que me pasó. ¿Qué pasó? Cuando crucé la frontera, me fui un trago de soda y se me atoró la vuelta. Y le dije a León con el gas. Pégame, cabrón, pégame. Y me orí así para el shoulder, y me dice que está 2 minutos. No supe nada, tiré todo el volante y yo hasta desperté y dije, cabrón, pues si yo iba manejando, ¿y por qué voy manejando dormido? Con los ojos cerrados. ¿No será una mini stroke? No, eso es la pinche, la cerveza, y le dije, pégame.
y se me atoró la pinche trago, gira. Dijiste soda. Pinche troca iba para arriba del shoulder, para abajo, para arriba del shoulder, para abajo, y hasta que desperté, agarro al pinche león. Hijo de toda la chingada, dije, no miraste, güey, que lo que iba haciendo. Poné ahí, déjala, ahí, déjala la chingada, güey. Pero tiene que chequearte esa madre, tiene que chequearte el corazón. ¿Eh? Porque... No, el corazón está bueno, hijo. Ando bien enamorado. Ahí con la manguera, ¿no? Que debemos ir. Un bote rodeado de escuela. Puro, dos canales. Bote rodeado de puras mujeres. Yo, hijo de la fregada. ¿Me llama? Cuando me piden paro, con gusto doy mi mano. Ya, el grandpa con sus sobrinas. ¿Y eso que las dos antes le tenía miedo, ¿verdad? Lo bueno que es soft right there. No, ya, ya se están poniendo bien verdes los zapatos. Ready? One. 2, 3, smile, smile, hey, Akira, Emery, smile. Ahí está. ¿Qué pasó, mamá? Come here, baby. Oh, sí, a ver. Come here, baby. Come here. Qué chula, qué chula, mamá. Qué bonita, hermosa, mamá, bebé. ¿Qué, hija? ¿Tiene calor, mi niña? Que andamos en break. No, ya hice mucho yo. Ahorita que vayas para la carne, güey. Para poner, para encender la cara, el asador, güey. No, sí, ahorita voy a poner una carne en la Vallarta. Para hacer una carnita asadita. Con la cervecita bien fría. Con la, digo, los caprisos bien fritas. Fíjate que le decía Juan PlayStation. ¡Ey, está la luz del día! My name is Fernando Barbosa Sancho, reporting live from South Africa. I am now getting a reading. South Africa. Yeah, there's something big going on right behind this building. It is wild. Oh my god, it's Richie. Tang. This is wild. I consider everybody to stay inside their homes, looking out the window. Please cover everything. Hide behind your beds. I am not the animal. Let me change animal. I give me a cage. Stay back, people. Oh my god. Stay back. This, stay inside your houses. This is a very dangerous animal. It is poisonous. How did you take his animal, Dundee? With my balls! Oh my god, he has balls. My cool! He has a culo tremendo. Oh my goodness! This animal really bites me. Shall I touch? I am afraid, Dundee. Don't be afraid! Don't not be alone! He's going wild! Children, please don't go outside. Be afraid. Who is the newest recording? Caro. Caro's the one recording the video. Pinche video. Eh? Mira, show it to you, grandpa. Long ass time ago, huh? Ese parece que creo que era mi primer video en YouTube, que es el primer skit que yo y Richie hicimos. De repente nos pegó la loquera, dijimos, hay que grabar esta mamada. No, güey, no me pegó la loquera a mí, güey. ¿A ti sí? No, ¿era mi idea entonces? No, tú sí, güey. Pero tú eres la estrella de ese video. Richie Dundee. Ahí está el Richie Dundee. Hey, how many views does that video have? Oh, it has a little bit. Be careful, baby. Pinche video bien chaca. I'm surprised it was good quality. Stay back. 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 Stay back
No. ¿Había matado esa perrada? Ya lo mató, se lo llevaron, pobre chiringa. No, se lo llevaron. El ojo cayó en la Canilán. En la Canilán. ¿Cómo se lo llevaron? No, lo mató la... lo mataron en la Canilán, la anduvo en la... Se metió enamorado, pinche chiringa. Ah, cabrón. Se metió enamorado y fue a visitar a la perra. Y una visitada se le llevó un trailer. Y ahí está. Vamos para Vallarta. ¿Sabes dónde está Vallarta? Vamos para Vallarta. Agarrar la carnecita y... pues todo lo que necesitemos para la carnita. Está la Jasmine manejando, mire. La Jeep de mi hermano. Es que yo estoy tomando. No hagan eso, no tomen y manejen. Tienen que ser responsables. Ya andamos yo y el Junior aquí en la Vallarta. Me mandaron una lista bien grande de qué agarrar. Nah, no es tanto, pero... a ver, hay que agarrar las cosas. Carbón de mezquite. Ya tenemos todo lo que necesitamos para la carne asada. El carrito bien lleno. Y ahí estamos acá afuera. A ver, está sucia la cámara. Vamos a echar las cosas de adentro. Hay que echar las cosas en la Jeep. Here, Jazz. Your chips. Thank you. Almost made it. Junior went to go get a... we'll look at his Hot Wheels over there real quick. Ya estamos aquí en la casa. Ahora sí que empiece la carne asada. ¿Me da mamá? ¿No? Yo ya sabía que iba a ser una pendejada, verga. Me lo puso en el mero pinche fundido. Mira. ¿Qué trajiste, güey? Ahí está. Bebé. Pick one. Hurry. Pick one. Pick one, baby. Pick one, baby. You get the last one. Ya sabe mi papá. Ya voy, hijones. Tiene que a echarse un sueño porque hay que trabajar. Sí, porque a las 11 de la noche tengo que ir a agarrar la pinche lámina para empezar a choferetear toda la noche hasta mañana a las 12 del día. Ahí. Porque andar arriba la pinche lámina esa está cabrón. Si te duermes, te vas. O matas a alguien. Y
Y tienes que andar bien dormido, porque esa pinche lámina no es cualquier cosa andarla manejando. ¿Pero a cuál lámina aplica? El trailer. Dicen lámina, pues la lámina. ¿Qué lámina se maneja? Pinche lámina. Vas como el de este, ¿cómo se llama? ¿Se han mirado esa movie del Tom Hanks, el Castaway? Cuando va en cuando está perdido en el mar. ¿No? La gente va a decir que así le digo yo, ahorita voy a parquear la pinche lámina esta. La pinche lámina está pesada, no creas que es nomás cualquier cosa. Cargo dos remolques y está cabrón. Viajar con dos remolques está cabrón. Pregúntale a Nando qué remolque. Pregúntale a Nando que si sabe qué remolque. Dos trailers, dos remolques. Pero y es más fácil manejar una de un remolque que dos, porque las dos se les controla la de atrás y ya valió madre. Entonces, pues hay que andar bien dormidos en esto, porque este trabajo, si nos dieron la licencia de la clase A, es porque pues se la dieron por algo, porque usted decidió agarrar ese trabajo y hay que cuidarlo, y hay que cuidarnos, y cuídense todos, los truqueros que andan en el camino, cuídense, Dios me los cuide, y adelante, porque está cabrón, no es cualquier cosa. Hey. Ahí está. O sea, que se vaya a descansar. Sí, joder, okay. Que se vaya a descansar. Miro. Gracias, ¿eh? Vamos. Aquí va a estar toda la semana, ¿eh? Ándale, pues, va. Ándale, miramos, ahí comen por mí. Y yo ando bien pandón hasta la rato ves el video cómo salió la carnecita. Ahora le dijimos al rato a ver cómo salió la carne, a ver cómo salió el pollo. Y pues ahí como por mí, que pues yo ahorita voy a echarle el brinco a la cama donde tengo el pinche mono pintado. Ya tengo el mono pintado y ahí le voy a echar el brinco. Ahí voy a... Ahí está. Pues ya va a empezar la carnita asada. Y nada, pero we don't have shit right now. Ya pensó. Bien. Yeah. Pinches pedazotes de carne que me dieron. Sí. Con eso sí. ¿Vas a comer o qué? Echando los Capri Suns, porque ya saben, con una carne asada y los Capri Suns. ¿Un lío? ¿Un spicy o qué? ¿Ah? ¿No te aguantas o qué? ¿Ah? ¡Ah, cabrón! ¿Es good, baby? ¿Ya? No habla con él, pero, like, I could tell, porque mi compadre es usually, like, hey, like, bien animado, like, hey, compadre, ay, voy para allá, even ahí está, como dice mi taquito, y sigue saliendo la carnecita, este pendejo de la carne, mira, las señoritas ya acabaron de limpiar adentro, ahora sí a comer, los taquitos, y ahí viene el pollo también, ahí viene el pollito. Yo que no paro de comer la carnita, salió bien buena, ahí de Vallarta. Bien pedo. ¿Ya está bien pedo? ¿Ya? Yo no. Pero ahorita que salga el pollo para probarlo también, el pollo a ver si está bien bueno como la carne también. Sí, pero gracias al Ricardo por la comida. Gracias a usted. Que nos invitó acá. Gracias a usted por coming out. Sí, yo casi no hice nada, pero... Pero de todos modos, gracias. Ay, pero sí está bien buena la carne. De aquí de la Vallarta, de aquí de las Nayos. O hay dos aquí en Nayos, ¿verdad? Pues yo creo que sería lo mismo de todos modos. Sí. Bien buena. La recomiendo. ¿De qué es la carne esta otra vez? ¿De milanesa? ¿Milanesa, verdad? Ranchera, güey. ¿Ranchera? Oh, ranchera. Yo no sé de esta madre. Pero la carne ranchera. Preparada, vayan y pruébenla, de verdad que está bien buena. Oh, I'm freaking dying. Acaba de llegar mi hermana, la Claudia.
Está blurry, ah, cabrón. Bye, Taira. Todos comiendo, hasta trajo sillas la Claudia. Pues sí, aquí seguimos comiendo. Ahorita vas a leer el pollo. Y te fuiste al posto. Y nos fuimos al posto. Fuck you. Es que dice. No me doy cuenta cuando digo posto, pero quiero decir puesto. Para el puesto, no para el posto. Dice que me voy para el posto, pues, ok. Que a bailar. Y ahí está el taquito de. De pollo. Y luego ya se la tienes que dar como en un mago o lo que sea. Yo me la estaba comiendo con buenos. Decidimos hacer un bonfire. Ahorita vamos a prender la lumbre, está haciendo frío a la verga. Un pinche frío que está dando. Y todo el zacate ahí. Ay, ay, ay. Ya se siente calentito la sira, apenas se prendió. Esa madera está bien seca, se va a quemar bien bonito. Va a quedar prendida. Este cabrón anda jugando con el alumbre. ¿Está la suena ya? Mire, aquí a gustito, miren, la lumbrecita ya está bien prendida. Bien prendida. Todos en el lío, cerco. Estamos todos en el cerco aquí. Bien a gusto. Pero parece que aquí voy a acabar el video porque mi batería se está muriendo de la cámara. Muchas gracias para todos los que vinieron a mirar el video hoy. Ojalá que les gustó. Si no están suscribidos, por favor suscríbanse al canal. Denle like al video y comenten abajo su mejor o su parte favorita del video. Y pues aquí vamos a seguir nomás, pues aquí en la lumbrecita nomás. Pero sí, muchas gracias y ahí nos vemos, hasta el siguiente video. Bye.